Hello, good evening, everybody. Welcome to the class number 11. Okay, so we are practically in the middle. Estamos ya a la mitad. Estamos a la mitad del curso. So that's really good for us. That's really positive. So let's listen to some of you. Vamos a escuchar a alguno de ustedes a ver qué tal están. Elvi, hello, good evening. How are you tonight? Hi, fantastic. Wow, that's really good. Now let's listen to Jonathan. Good evening. How are you doing? Perfect, teacher. Wow, it sounds really good. Now, what about Cindy? How are you doing, Cindy? Hi, fine, teacher. You're fine. Well, that's really good. Juan Gilberto, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you tonight? Terrific. Wow, perfect. What about you, Nelson? How are you? Hi, teacher. Hello, how perfect. Are you tonight? Perfect. Wow, good, good. Adonai, good evening, welcome. Hi, teacher, good evening. Good evening, how Thanks. Are you tonight? Good. Good, okay, good, very good. Ivania, hello. Hello, teacher. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Great. Great, okay, good. So we're going to start the class. Vamos a comenzar ya la clase. As I told you before, como les dije al inicio, this is the class number 11, clase 11. So it means that we are in the middle. De hecho, estamos un poquito más de la mitad, ¿verdad? Eso quiere decir, it means that we have beside this class, después de esta clase. Qué bueno, Carmencita, que estás como que te estás girando así, como que no tenés gravedad, te ves. Okay. Good. After this class, we have just 9 more days. Después de esta clase, solo vamos a tener 9 noches más o 9 días más de clase. Right? Good. So it means, si todo marcha bien, eso significa. Okay, we will be finished. Estaríamos terminando. Me parece que el 21. Yep. Yep. Estaremos terminando ahí por el 21. Okay. So tenemos. Yeah. Menos de 2 semanas. Good. That's fine. Positive news. Noticias positivas. Sé que quieren descansar en la noche. I know. Sé que quieren pues relajarse un poco. Ya casi, ya casi. Okay. So we're going to start with the first activity that I have here. Let me show you. I'm sorry. This is the class number 11. And the topic is information, questions, and answers. Son las preguntas de información general, además de las respuestas. Because before we started, antes estudiamos, do you like, does she, y todo eso, que son those, all of those are closed questions. Todas son preguntas cerradas, en donde la respuesta siempre es yes or no. Pero en este caso, the answers like have different forms. La respuesta tiene diferentes maneras. Por ejemplo, no es lo mismo cuando te pregunten, tú trabajas durante la noche, tú entras a trabajar a las 8, que te preguntan por qué o dónde trabajas. Entonces, ¿van a contestar algo? Pues diferente. So that's the point. Pero ya vamos a ver eso. Other questions. I can't stand. Comencemos con I can't stand. Cuando utilizamos esta forma, esta frase, I can't stand, significa no soporto. There are a lot of things that we don't like. It can be related to personality of people. It can be related to real situations. It can be related to job, pues está relacionado a diferentes cosas, personalidades, situaciones, al trabajo, to the family, maybe, but mainly actions, pero más que todo para las acciones en sí que pues muchas personas cometen, okay? So I'm going to check the attendance list, voy a revisar la lista de asistencia y pues luego vamos a comenzar con esta actividad de I can't stand. Sin antes, les voy a dar un par de segundos para que memorice un par de esas palabras, ¿ok? Mientras esperamos que otros se conecten.
Wow. Yeah. 7 segundos. Come on, 7 seconds. Okay, easy, right? So here we have Raquel. Good evening. Te ves muy concentrada, Raquel. Hello. Hello. Okay, so tell me one of the vocabulary that you remember. Short. Okay, good. Now let's listen to Gilberto and then Nelson. Okay, Gilberto? Cax. I'm sorry? Cax. Cax? Yes. Ah, cap. Yes. Con P. Cap. Yes, cap. Okay, thank you. Cap. Now let's listen to Nelson. Jacket. Good. Adonai. And then Jonathan. Shoes. Good. Jonathan, Cindy. Hat. Okay, hat. Cindy, Xiomara. Underpants. Oh, okay. Xiomara, Elvi. Dress. Okay, dress, yes. Elvi, and then Soily. Top. Good. Soily, and then Carmen. Blouse. Mm-hmm. Carmencita. Bye. Okay, good. As you can see, here we have some clothing. Cuando decimos clothes. Ok, recuerden siempre desactivar el audio. Ok, clothes es ropa, también podemos decir clothing. Ok, so here we have some articles, algunos artículos de ropa. Ok, belt, blouse, boots, cap, coat, dress, gloves, que es, bueno, se entiende, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Hat, hoodie. Son este, las que las, los sweaters, los que tienen pues esa, pues como la capucha. Es parecido a Robin Hood, porque Hood, por eso, ok. Jacket, jeans, los overalls, que más de algunos de ustedes usaron, quizá cuando estaban chiquitos o ya grandes, no sé. Pajamas, tenemos los panties, ok, o knickers, bueno, las panties. Se ven bien extrañas estas, ok. Here we have pants, raincoats, que ese es para la lluvia. Scarf, ojo con esto, porque sin la F significa cicatriz, como el tío de Simba en El Rey León, si lo vieron alguna vez. Scar es cicatriz, pero scarf es bufanda. Shirt, verdad, que es como camisa, blusa, zapatos, shorts, skirt, and here we have, right? Socks, suit, sweater, verdad, también se le llama jumper, pero en Inglaterra. Sweatshirt, swimming trunk, swimsuit, tie, t-shirt, and underpants. La verdad que sí se ven diferentes estos dos. Okay, good. We continue with I can stand. Regresamos a lo de I can stand, but first I'm going to check the attendance list. Repaso y reviso la lista de asistencia. Okay, so be ready to say hi, hello, good evening, or present. Cindy, hello. Hello, teacher. Oh, thank you. Douglas, do we have Douglas tonight? Yes. No, right. Okay. Elvi. Hi, present. Thank you. Gustavo, do we have Gustavo? Hi, present. Okay. Henry. No, Henry. Okay. Ivania. Present, teacher. No la escuché, present. José Martínez. José Martínez, no. Ah, Henry, ya te vi, Henry. Ok, good. Juan Campos Sardón. Present. Thank you. Francisco Martínez. No. Gilberto, hello. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Nice. Luis González. Luis. Ok. Marvin Adonai. Present, teacher. Thank you. Nelson Martinez. Present, teacher.
Good. Raquel, Noemí. Hi, teacher. Okay. Teacher. Santos. Santos. Teacher. Hello. Present. Thank you. Xiomara. Present. Okay, nice. Thank you. Okay. And Yesenia? Present, teacher. Okay. Soyle? Present, teacher. Thank you. And Carmen? Present. Thank you, Carmencita. Okay. Now let's move. Vamos a movernos hacia... I can't stand. So tell me, some of you, we're going to start with Carmencita, okay? Tell me, ¿qué no soporta, okay, Carmencita? Maybe you have one or two things that maybe you can't stand. Okay. Good evening. I can't stand controlling people who feel superior to others. Yes. Yes, okay. I can't stand people who act friendly while getting a favor from you. Yes, that's another, that's not so honest. No es muy honesto eso, okay? Because the people, okay, they are acting, but they are different. Okay. Okay. You have another? I can stand, yes. Go. Okay. I can't stand snakes. Serpientes. No snakes. Okay. Ni de regalo. No, okay. No. No problem. Okay. I can't stand cats because sometimes at night they don't let me sleep. Yes, they are very noisy. They make a lot of noise in the roof and el techo. So that, okay, usually happens. Okay. I can't stand the mask on my face. And I can stand the fear that the coronavirus has produced in the people. Yes, that's it. We are very, so afraid. And also, the mask is not comfortable. No es nada cómoda la mask. La mascarilla, I know. Okay. It's difficult. Thank you, Carmencita. Yes, very good. You. Okay, thank Carmencita mentioned a lot of things about she can't stand. You can say 2, 3, or 4 if you have it. That's okay. But thank you, Carmencita. Good examples. What people don't like. Claro ejemplo de lo que normalmente a veces la gente no dice. Okay, thank you. Soyli, your turn. Good evening, teacher. Hello, good evening. I can't stand being late too. I can't stand anyone who makes fun of me. Makes fun. Who makes fun? Makes fun. Ajá, que hace como se ríe o se burla. Yes, right? Ajá, ajá, correcto. Okay. I can't stand watching horror movies. Ah, okay. I can't stand to see the house dirty. Yes, that usually happens. There are people that they don't care. Hay gente que no le importa, but it is not to see like house dirty. Ver las cosas. Okay. Okay. Okay, very good options that you don't like. Soyli, thank you very much. Okay. We go with Yesenia and then Xiomara. Yesenia, are you ready? Yes, teacher. Please go ahead. I can stand the traffic. Yeah. Body likes traffic. I can't stand the mouse in my house. The mouse, este. Ah, the mouse in your house. Okay. Yes. Oh. And I can't stand cockroach. Cockroaches, okay, or cockroach. Yes. Okay, no te gusta. Yes. No. Para nada, para nada, okay. Para son nada. Bien tostaditas. Para son bien tostaditas. Guácala. Okay. Okay, Yesenia, you don't like it, okay. No te gusta. Mice es el plural de ratones, porque mouse es plural, okay. Mouse or mice, okay, and cockroach. Thank you. And Xiomara, please, Xiomara. Ready? Yes, I can stand the lie person. Lie, ah, lie. Lie.
light person. Okay. I can stand see the kitchen dirty. Oh yes, yes. Similar to soily. Okay, you don't like. Yes, and I can stand the snakes. Snakes, similar to Carmen. Carmen doesn't like snakes. No snakes. So you don't like snakes. No, tampoco te gustan las serpientes. Okay. No. Very good. Thank you. Thank you. So that's it. You're doing really good. We're going to continue later about we can stand. Okay. Now, I'm going to show this later. Voy a mostrar eso después. But we're going to use this. Okay. We're going to use these articles. Vamos a utilizar estos artículos de ropa en una, solo para explicar este tema. Okay. Cuando utilizamos like, when we use like, significa a mí me gusta. Me gusta. Y el verbo que sigue, por ejemplo, me gusta bailar. Se puede decir I like to dance. Pero lo ideal es I like dancing con ing. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese verbo se vuelve como un gerundio, se vuelve como un nombre. Entonces, los verbos que van después del like, si queremos expresar que algo nos gusta o nos gusta una acción, tenemos que agregarlo con ing. Aquí tenemos un claro ejemplo cómo lo podemos hacer normalmente. I like to sleep. Me gusta dormir. For example, I like to sleep 8 hours. Me gusta dormir 8 horas. Pero podemos decirlo de una mejor manera. I like sleeping 8 hours. Okay. So here we have this part. Tenemos esta parte. We sometimes. Y en este caso vamos a necesitar la ayuda de Gustavo. Okay, Gustavo. Me ayudas a leer desde we hasta acá. Please. Okay. We sometimes use like. Plus. Infinitive. To talk about habit or choices. Así se pausa, dice. Pausa. Yes, choices, yes. Sí, usamos like más el infinitivo para hablar acerca de hábitos, habits or choices o elecciones que nosotros hacemos. Please continue, Gustavo. Like plus verb. Like plus verb ing. Mm-hmm. In more common to say, you like doing something. In general. Thank you very much. Okay, o sea, es más común like más un verbo con ing para decir que le gusta hacer algo especial. Okay, here we have some examples. Soily, ¿me puedes leer esta, por favor? I like to eat chocolate for breakfast. Me gusta comer chocolate para el desayuno. Okay, Ivania, ¿me ayudas con esta? I like eating chocolate. I okay. Like doing this in general. Entonces, aquí lo dice que es como un hábito, pero aquí como que es algo general. Independientemente, lo que quieran decir es que con ing es más común y digamos como que se escucha mejor, ¿ok? I like to eat chocolate or I like eating chocolate. Muy bien, tenemos esto, mira. After these verbs, use verb ing. Y eso sí me gustaría que lo anotaran o le tomen captura a esto. O sea que cuando utilicemos, por ejemplo, love, enjoy, don't like, hate, vamos a utilizar el verbo que sigue con ing. Ya voy, Gustavo. Love significa me encanta. For example, I love watching TV or I love watching Netflix. Me encanta mirar Netflix. I enjoy playing basketball. Yo disfruto jugar basketball. I don't like dancing reggaeton. No me gusta bailar reggaeton. I hate snakes. Por ejemplo, como Carmencita. Odio las serpientes. No para nada. Entonces, ¿verdad? Entonces pueden decir, or I hate watching snakes, odio ver las serpientes. ¿Okay? Así que después de esos verbos vamos a utilizar ing con la palabra que sigue, principalmente si es un verbo. ¿Ok, Gustavo? ¿Question? ¿Tenías una pregunta? Yes. ¿Habrá alguna forma de que las presentaciones, la diapositiva,
se puedan, las pueda compartir en PDF o la presentación. No, si gusta, no, se las puedo mandar. No, normalmente, ajá, eso me comentaba alguien más. Normalmente quizás no lo hacemos porque como después están que quedan en el video, ¿verdad? Para que después lo puedan ver, pero si ustedes gustan, se las puedo enviar, ¿verdad? Para que tengan ahí un, ¿cómo se llama? Un recordatorio, si las quieren estudiar, ¿verdad? Porque algo que a mí me gusta agregar es que está el manual, pero me gusta agregar esas partes gramaticales, si se dan cuenta, para que ustedes tengan una mejor paz. Ese es lo. Gracias. Okay. You're welcome. Y aquí tenemos estas otras y vamos a necesitar la ayuda de algunos de ustedes. Elvi, la primera, I love reading in bed at night. Ok, me encanta leer en la cama en la noche. Realmente no les creo porque siempre nos dormimos si leemos. Ok, pero el punto es I love reading. Dice, ok, let's listen to Gilberto. I enjoy. Number two, I enjoy playing video games. Video games, yes. Disfruto jugar videojuegos, aunque jugar videojuegos se sobreentiende en español, pero algo así sería. Okay, let's listen to what if Cindy, I don't like getting up. I don't like getting up early. Okay, good. Y tenemos Juan Ardón, please. I hate. I hate washing the dishes. Odio lavar los platos. I don't know. Maybe there's a person who loves it. Tal vez una persona le encanta. Pero a este cristiano que ven acá, definitely he hates it. Él lo odia. Ahora, ya que tenemos esto, podemos captar, ¿verdad?, la idea principal. Que cuando utilicemos like, cuando utilicemos love, enjoy, podemos utilizar el to, ¿verdad? Pero es más común el verbo con ing, ¿ok? Por ejemplo, en lugar de eso podemos poner I like watching. O en lugar de watching podemos poner dancing, eating, swimming. O sea, todos estos son singing, que son verbos y todos terminan en ing, ¿ok? Ese es el punto, para que tengamos una idea. Ahora vamos al ejercicio. I like, aquí tenemos esto, I like to cook, ejemplos claros. I like cooking pupusas. Me gusta cocinar pupusas. O tenemos I love to watch TV. Es mejor I love watching. ¿Qué? I love watching Betty la Fea. I love watching Netflix. I love watching, no sé, alguna novela turca. No sé. Especially comedy programs. Entonces tenemos acá igual con estos dos. ¿Verdad? I like to dance. Es mejor I like dancing. I like dancing merengue. I like dancing salsa. I like dancing whatever. ¿Verdad? Lo que sea. Entonces tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Que son claros y que es mejor hacerlos con ing. Ahora vamos a aplicar esto con I like wearing. Ok, si pueden ver acá, igual, ¿verdad? I like to, I love to. Necesito que me hagan lo siguiente, que digan una oración. I like wearing, o si no, me dicen I love wearing. ¿Y qué significa wear? Wear significa vestir. Vestir o usar. Okay? So for this case, you can use these items. Pueden utilizar estos items. ¿Verdad? Estos artículos. Okay? So that's it. I like wearing. O pueden decir I love wearing. ¿Verdad? Cualquiera de las dos maneras. Y me dicen uno de estos. Okay? So that's, por si la quieren anotar esa oración. Okay, I'm going to ask,
Obviously, here we have this, this image. Tenemos esta imagen, pero ustedes pueden utilizar otras si ustedes quieren, okay? So let's listen to some of you. We're going to start with Soyli and then Juan. Okay, Soyli? I like wearing, or I love, please, tu oración con esto, con alguno de estos. I love wearing dress. Okay, good. Juan and then Carmen. I like wearing jumper my job. Okay, nice. Carmen and then Elby. I love wearing jeans. Yeah, definitely. Elby and then Gustavo. I like wearing hat. Okay, no te creo, but thank you. Okay, Gustavo and then Xiomara. Ah, vaya. I like wearing jeans. Good. Xiomara, Yesenia. I like wearing long skirt. Okay, long skirt. No mini skirt, long skirt. No, long, yes. Okay, Yesenia, Ivani. I like wearing dress. Okay, perfect. Ivania, Gilberto. I like wearing t-shirt. Okay, nice. Gilberto and Adonai. I like wearing shirt. Okay, shirt. Adonai, Cindy. I like wearing shirt. Okay, good. Cindy, Nelson. I like wearing dress. Okay, dress. Pensé que iba a elegir la otra. Okay, good. Nelson and Jonathan. I love wearing cut. Okay. Jonathan. And Santos. I like wearing sweet. Ah, sweet. Good. And Santos. I like wearing jacket. Okay, jacket. Good. A Henry y a José después le consulto porque veo que están, ¿cómo se llama? Ahí van de camino. O sea que, ¿verdad? Relajados. Cuando ya lleguen a una zona, después pueden contestar, pues me avisan. Ok, so queda claro entonces lo del I like wearing, I like watching, I like cooking, ¿verdad? Por, cuando vean esa frase después, ya no, ya no estén confundidos, sino que ya tengo una idea de qué trata. Ok, let's continue. Adverbs, expressions of frequency. Tenemos always, often, no often, often. Tenemos usually, usually. Sometimes, hardly ever, and never. Okay. So, and also, tenemos esta pregunta. How often? A ver si me contestan acá. Bien. Elby, ¿qué significa how often? Ayer la dije. A ver si es cierto. Ajá. No recuerdo. Ok, bien. Vamos a preguntarle a Gilberto. Busca en tu corazón, Gilberto. ¿Qué significa how often? Como algo a menudo. Muy bien, algo así. Y me gustó que vio su cuaderno y vio por arriba. Está bien, Gilberto. Buena estrategia. Buena estrategia. Ok, yes. How often significa cuán a menudo, qué tan seguido cuando te preguntan. Por ejemplo, how often do you watch TV? ¿Qué tan a menudo ves televisión? How often you take a nap? ¿Qué tan a menudo toman una siesta? Y ustedes pueden decir, oh, come on, never, nunca, ¿verdad? Or hardly ever, casi nunca. So that's it, okay? Y también podemos, tenemos esto, every day, todos los días, every week, todas las semanas, o cada semana, every month, every year. Y aquí tenemos esto, once, twice, que once, Gustavo, ¿qué significa once? Una vez. Ok, ¿y twice? Dos veces. Thank you, perfect. Ok, so that's it. And now, ya que tenemos esto, vamos a trabajar en parejas, ¿y de qué manera? La pregunta es esta. What do you do on Friday? ¿Qué haces el viernes? What do you do on Friday? Ok, excelente.
Luis Bonilla, que está pues a cargo de aquí pendiente, les felicita a todos, ¿verdad? Porque tienen la cámara encendida, siguiendo las indicaciones adecuadas. Ok, very nice, guy. Muy bien hecho, chicos. Ok, now, aquí tenemos, muchachos, la pregunta, what do you do on Friday? ¿Qué haces el viernes? Y aquí dice, mention four activities you do. Si quieren utilizar tres, está bien, no problem. No necesariamente que digan las cuatro, tres, pero bien dichas. Entonces, ustedes van a decir, on Friday, I, y así comienza, ¿verdad? On Friday, I'm sorry, esta le vamos a dar más poder. Ok, pueden comenzar así. Miren, on Friday, I, y comienzan. I go to work. Luego van a utilizar cualquiera de estas que ven aquí. Miren. Esta. Son importantes, right? Entonces, este. Comienza, I go to work. Luego, and I have lunch. Y almuerzo. Le pueden decir, after, después. After, I check the mail. Reviso el correo, ¿verdad? Besides, además. O pueden decir, and finally, finally. Y eso. Pueden decir tres actividades o cuatro. Depende de ustedes, ¿ok? Entonces, es importante. On Friday, porque la pregunta es, what do you do on Friday? ¿Qué haces el viernes? That's the question. Now, we say, on Friday, I go to work, and I have lunch. After, ¿verdad? Y todo eso. And significa y. After significa después. After that significa después de eso. Besides significa además. And finally, finalmente. Okay. So I'm going to set you in pairs. Lo voy a poner en parejas. Y please, voy a necesitar que anoten las respuestas de sus compañeros. Okay. Piensen desde ya, tienen sus 30 segundos para pensar qué van a decir, qué opciones de actividades. Recuerden, pueden, you can talk about routines or free time activities. Pueden hablar de las rutinas, ya que se recuerdan que hemos estado viendo, o las actividades de tiempo libre. También pueden. Okay. Aquí tenemos unos ejemplos. Check the mail, revisar el correo, creo que ustedes lo hacen. Check the inbox, text, que es textear, post, share on Facebook, text on WhatsApp, have some snacks, que es tener como bocadillos, refrigerio, talk with a colleague, hablar con un compañero o partner, go to the bathroom. Son claros ejemplos de las actividades que nosotros hacemos en receso o cuando tenemos libre en el trabajo. Ok, so that's it. Well, there are some examples. Pueden utilizar otros ejemplos claramente. I'm going to, lo voy a agregar, lo voy a poner en equipos. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento. Anoten las respuestas. Please write the answers of your classmates.
I have a breakfast. After I make to report. Yes. Make hacer no mejor send enviar reportes. Okay. Sí, revisar correo. Revisar correo, luego desayunar. Mail. Breakfast and breakfast. After breakfast, vamos a ver. Ajá. I go to dance. Así sería ir a dance. Ajá. Ajá. Chat the messenger. Ajá. Me pregunto otra vez si gusta, Nelson. Sí. Yo no hay que decir. Permítame. Gustavo, no es posible. Es posible sí, que no tenga que decir. Beside. After that. Okay, so we're going to check the report. Vamos a ver el reporte que me van a decir de sus. You're going to talk about your classmates. Van a hablar de sus compañeros. Así que me dicen on Friday, Gilberto, bla, bla, bla. On Friday, Gustavo. Y vamos a utilizar los verbos en tercera persona. Okay, si es enviar, sends mails. Si es hablar, talks, ¿verdad? Si es escribir, writes o cositas así. Okay. Si, por ejemplo, vamos a hablar on Friday, Luis has his lunch, ¿verdad? Tiene su refrigerador, no voy a decir have. Tiene que ser los verbos en tercera persona. So we're going to start with Carmen and then we go with Ivania. Okay, Carmencita. Okay. On Friday, Gilberto checks mail. After breakfast, after that speaks a college, and finally takes a break. Okay, and finally, Carmencita, final. Okay, hiciste bien, Carmencita. Me utilizaste lo mismo con tercera persona, like that. Okay. Perfect. Ivania, okay, go Ivania, and then we go with Gustavo. On Friday, Juan Ardón, I start in Word, then check the mail in the computer.
After I prepare of coffee, I make. After he prepares, porque si dices after I, está diciendo lo que tú haces. After he prepares coffee. Okay. Okay. Okay, good. Sí, recuerden que tenemos que hablar en tercera persona, o sea, él, lo que hace él, lo que hace ella, ¿verdad? Gustavo, and then we go with Soily. Okay. On Friday, Cindy go to work. After she design, after eat lunch, she eat lunch. After that, she go to photogram. And finally, she go to home. Okay, finally, Gustavo. Finally. Y recuerda que los verbos deben de ser con S. She goes, ¿verdad? She designs, ¿verdad? Todo okay. Eso porque tiene que ser con tercera persona. Okay, good. Okay. Soily, and then we go with Luis González. Okay. On Friday, Elvi, she takes a shower. And she drives her walks after she walks in WhatsApp. And finally, she goes to her house and studies English. Perfect. Good, Soily. Thank you very much. Very good information. Luis, and after Luis, we'll go with Gilberto. On Friday, Cindy goes to church and after has the dinner and finally goes at home. Good. Goes home. Perfect. Good. Gilberto and then Jonathan. On Friday and he take a shower. Uh-huh. After a breakfast. After that, esa creo que se me escapó. Bye. Okay, has breakfast. Ajá. Has breakfast. Y bueno, aquí dejémoslo, Gilberto. Okay, thank you. Jonathan, en Xiomara. On Friday, on Yesenia. On Friday, on Ayur. Chego may like the mule. Y I like coffee. She likes coffee. She, estamos hablando de ella. Ajá. She likes coffee. Okay. She. Okay, solamente. Okay, Xiomara, and after Xiomara, we have Elvi. Nelson likes to eat pizza. Good. After he goes to work. Mm-hmm. After that, he goes home with his family. And finally, he takes dinner. Good. Very nice, Xiomara. Thank you. Elvi and Juan Ardón. On Friday, Soily, she goes to work after she of breakfast. Beside sent report in the work, and finally, she goes to house. Yes, very nice, Elvi. Thank you. Okay, we continue with. ¿Con quién me quedé? Con Juan Ardón, and then Adonai, please. Okay, on Friday, Ivania goes to the supermarket. After she cooks pizza. After that, she goes to the park. Besides, she goes to the cinema. And finally, she walks at your house. Okay, thank you. Adonai, and then Cindy. On Friday in Santos, he goes to work after he eats breakfast and check the mail, finally finish work. Okay, finally finishes. Uh-huh. He finishes work. Thank you. Okay, Cindy and Yesenia.
On Friday, Gustavo, he goes to work, check email, check WhatsApp, besides he eats mango. And finally, he goes to home. Excellent. Solo que en comer mango es he eats. Mm-hmm. Eats. Ajá. Okay. Good. Very good, Cindy. Thank you. Yesenia, then Jose Martinez, si estás listo. Finally. Sí, Cindy, finally. Fine. Okay. Yesenia and Jose Martinez. On Friday, Jonathan. Okay. Mm-hmm. On Friday, Jonathan plays soccer. Okay. After he checks the emails. Okay. And finally. Okay, I guess you have problems with your internet. Creo que tengo con internet. Pero que lo resuelvas. Hello. Pero, oh, hello. Lo último no te escuché, Yesenia. And finally. And finally, he checks the messenger. Thank you. Very good. Jose and then Santos, please. Teacher, le voy a decir el mío. No puede, pues, okay. I do, on Friday is check emails at the morning. Okay. And at the afternoon, I go to work. Mm-hmm. And at the night, I am with family. Okay. I see a TV, watching TV. I finally go to sleep. Okay, good. Un punto importante. Uh-huh. You did it good. Okay, nice. Solo recuerda in the afternoon. Lo utilizamos at night. Thank you, Jose. And let's see Santos and then Nelson. Okay, Santos. Okay. On Friday, Adonai, he goes to work. After he goes to dance. And finally, he goes to sleep. Very good. ¿Quién va a bailar? Gilberto. ¿Te gusta bailar? Okay. Congratulations. Thank you, Santos. Let's get Nelson. Are you ready? Hi, Tishan. Yes, are you ready? What you do Friday, Shemara? After I 16, after I house, I go with friend, go shopping. Okay. Solo que recuerda que estamos hablando de ella. She goes shopping. She goes. Okay, good. Thank you. Okay, we continue with this. Ya hicieron eso, que es el reporte, ¿verdad? De su compañero. Okay. This is like the areas in the enterprise. Las áreas de una empresa. Este es Tourism Business Enterprise, que es una empresa de turismo. General Management, we have Marketing, we have Operations, we have Finance, Sales, Human Resources, y tenemos Purchase. Marketing es mercadeo. Operations es la parte operativa, ¿verdad? Ya del turismo. Finance, el tema de finanzas, contabilidad. Sales, ventas. Human resources, que son los recursos humanos. Y el purchase, que es compras. Purchase. In the vocabulary related to enterprise, we say purchase, no buys. No decimos buys ni buyings. En las compras de una empresa decimos purchase, es más formal. Porque son las compras o adquisiciones. Okay. So here we have some other examples that how we manage like job positions. Otros ejemplos de cómo manejamos los puestos de trabajo or areas o las áreas. Vamos a ver acá. Tenemos working in the office, trabajando en la oficina. Tenemos human resources. Si pueden ver, se parece mucho. ¿Ve? Aquí tenemos human resources. HR, aquí tenemos también Human Resources, solo que aquí está abreviado, Finance, look,
También aquí tenemos finance, que son las finanzas. Marketing, parecidísimo. Mercadeo, el área de mercadeo. Sales, que es súper importante, las ventas. Maintenance, esta sí no la tiene acá. Maintenance es el equipo de mantenimiento. Service, posiblemente los servicios que provee. Manufacturing, pues es el área de elaboración de productos, manufactura. Procurement es el área de seguros. Y supply chain, que es la cadena de proveedores. Supply chain. No sé si recuerda un grupo que se llamaba Air Supply, que eran dos. Que cantaban música romántica, buenísima. Bien, entonces Air Supply, solo que es supply chain. No, es decir, Air Supply acá. Okay, so this is like the areas working in the office. Okay, son ejemplos. Okay, now here we have this. Here we have production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, and accounting and finances. Entonces, here we have six. Here I show you some of the other types of enterprise, algunos tipos de empresas, que eso es lo que estuvimos viendo ahorita. Pero aquí tenemos lo que nos da el manual. Production, producción. Research and development, que es, digamos, el desarrollo e investigación. Purchasing, ya dije qué significa esto. Vamos a ver. Jonathan, what is purchasing? ¿Qué significa purchasing? Desarrollo. No. Development, desarrollo. Bien, vamos a preguntarle a Carmencita, a ver si me puse atención. Purchasing, Carmen. No lo recuerdo. Ah, te agarré en curva, Carmencita. Vaya, vamos a ver si está poniendo atención en clase. Vaya, Elvi dice que sí pone atención. Compras. Va a comprar. Ah, como es tu área, ¿verdad, Elvi? Por eso. Las ventas son las mías. Ah, es cierto, son ventas las tuyas. Ok, va casi parecida, parecida. Con razón. Ok, marketing es fácil, mercadeo. Human resources management. Ese management es como, pues, más que todo, ¿qué? El área de trabajo, ¿verdad? Management es como coordinación y todo, pero human resources es lo importante, que son los recursos humanos. Human resources. Y tenemos acá accounting. Me parece que aquí tenemos una contadora, ¿verdad? No recuerdo quién es accountant. Ah, Carmencita. Ok, Carmencita, good. So, accounting and finance es tu área. Ya, aquí es donde tú trabajas. Obviamente que depende de las empresas, tienen otros nombres. Y posiblemente otras funciones, maybe some other functions. But in general, here we have like these main areas. Como que tenemos estas áreas principales. Production. Research and development. Purchasing. Marketing. Human resources management. No se han dado cuenta que hay mucho management. Ese sonido en la palabra de inglés. Accounting and finance. Ok. We have to match. Esta palabra sí me la van a anotar. Match significa unir o vincular. Eso les puede aparecer a ustedes en algunos exámenes. Match. Pasar la línea, unir, como que si fuera como lo de paréntesis, ¿verdad? Entonces, match significa eso, unir, vincular, ¿ok? En el caso, in case you have an evaluation, si le tienen un tipo de evaluación y le dicen match, si le dicen match, es que tienen que unir, ¿ok? Digamos los de esta columna de los números con las otras opciones. Well, I will select some of you, or maybe you want to be volunteers, si ustedes quieren ser voluntarios, para ver cómo contestamos, porque aquí tenemos pues los números from 1 to 6 y tenemos acá las opciones, right? Vamos a ver, si no, pues ahí vamos a ver a alguien que me hola. Ok, soy lista con todos los poderes. Esta mujer se echó sus dos tazas de café, ya viene con. Ok.
Okay, Soyle. Sí, sí, te vi tomando café. Okay, Soyle. Select one, then Gustavo, and then Xiaomi. The number one. Okay, the number one. Here we have production. Ajá. ¿Qué tenemos con production? Production, control and supervise the production, workforce and inventory. Okay, tenemos control, me dijiste, ¿verdad? And supervise, supervise. Mm-hmm. Sí. Yes. That's it. Control and supervise the production of workforce and inventory. Control y supervisa el digamos, la fuerza de trabajo, la producción y el inventario. Uh-huh. Thank you, Soyle. Gustavo, and then Xiaomi. Okay. No logro ver. Te la ganaron, Gustavo. Purchasing. No. Purchasing. Purchasing. Yes, purchasing. Purchasing con el number six, buy and acquire. And acquire. Yes. And acquire raw materials. Production equipment. Production equipment, etc. Ese como se dice. Etc. Etc. Yes, for the use. For the use of the organizations. Organization. Good. Yes. Compra. Aquí dice, ¿verdad? Compra y adquiere material industrial, digamos, material así, raw materials, production, la producción, equipos para el uso de la organización. Ok, purchasing. Good, nice. Ok, Xiaomi. Then Elvi. Human Resources Management. Ok. It's recruits, selects, and train new employees for the right job in the company. Yes, that's it. Recruit significa reclutar. Ok. Algo bien importante. Recruit es reclutar. Recruiter es el reclutador. Sometimes in the human resources es la persona que te selecciona. Is the person maybe that is going to have an interview with, es con la que vas a tener la entrevista. So that's the person who selects the new employees. Son los que le seleccionan los nuevos empleados. Los recruiter, reclutadores. Porque recruit es reclutar. Ok. Elvi. Ok, we have number two, four, or four. Six. Marketing. Ok, I'm sorry. Ok, marketing. The bell is one, la five. Develop design, new or improvise existent productos and processes. Yes, develop. Mm-hmm. Design new or improve existing products or processes. Sí. Desarrolla, diseña nuevos o nuevos productos o mejora, ¿verdad? Los productos existentes y los procesos. Thank you, Albi. Very good. So here we have number two and number six. Do we have some other volunteers to say it? Research and development, and here we have accounting and finance. Juan, okay, Juan, nos ayudas. Okay. Research and development. Aha, uh-huh. Research and development. Yes. Hello. Sí, dime. Okay, the answer is research and identify what customer want and need at the right price. Okay, good. Very nice. Yes, 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 yes. That's it. Good. Thank you, Juan. Mm-hmm. Sí, busca, identifica lo que los clientes quieren, pues, en lugar necesario. Y tenemos accounting and finance, que es llevar el monitoreo, ¿verdad? El record de las transacciones que envuelven monetarias, entradas
y salidas. Inflow significa entradas. Inflow, outflow significa salidas. Ok, inflow, outflow. Ok, good. Thank you. Ok, let's move on. Vamos a avanzar. You have conversation, third person. Son conversaciones cortísimas que las tenemos acá. Here I have this, that it is, sorry. Ok. Conversation. Bien, como solo tenemos, ¿sí? Vamos a trabajar solo con una entonces, solo con la conversation 3. Ok. En la conversation 3 tenemos, who takes care, este verbo es importante. Este verbo significa cuidar. Take care. For example, when you have a baby, you take care of the baby. If your mom is sick, tu mamá está enferma, you take care of your mom. Tú cuidas a tu mamá. So, the question, who, esa palabra es otra también, pues, who, que significa quién. Who takes care of your daughter? ¿Quién cuida a tu hija? When you're at work, cuando estás en el trabajo. Miren, aquí está la ES, porque es tercera persona. My mom watches her. She lives next to my house. Oh, that's convenient. Yeah, my daughter walks. Miren con S, walks there after school. Wow, that works out well for you. Works out es como que funciona. Funciona bien para ti. It does. Plus, my daughter loves staying with her grandma. Okay. Aquí la vamos a cambiar a esta palabra porque ya empezamos a utilizar besides. Creo que besides se aplica mejor. Okay. Besides, my daughter loves staying. Miren, ¿se acuerdan que después de love les dije que el siguiente verbo era con ing? Miren, aquí está el ejemplo. Loves staying with her grandma. Okay. So I need you to have screenshot. Necesito que le tome una captura. Solo esta vamos a practicar. Va a ser una práctica bastante corta. Ok. So tenemos, voy a repetir las palabras en amarillo que son las más complicadas. Who takes care, daughter, convenient, walks, besides. Ok. So let's practice. Y de ahí voy a seleccionar a dos equipos para que pues practiquemos esta conversation. Ok. So see you in a moment. Los veo en un momento. Ok. Yesenia Santos, ¿hay dificultades? Déjame ver. Staying with my grandparents.
Grandma. Grandma. Comienza. The word. My mom watches her. She lives next to my house. Oh, that's convenient. Yeah, my daughter. My daughter loves staying with her grandma. Who takes care of your daughter when you're at work? My mom watches here she lies next to my house. Oh, that's a convenient. My daughter works there after school. Wow, that's work out well for you. I does lose. My daughter loves studying with her drama. Comience. Staying with her grandma. Okay, inicia de nuevo. Okay. Okay, let's see. Let's practice. Cindy, ¿con quién estás trabajando? Con Gustavo. Okay, adelante. Gustavo, you start. Okay. Who takes care of your daughter when you're at work? My mom watches here. She's lives next to my house. Oh. That's convenient. Yeah, my daughter walks there after school. Whoa, that works always well for you. It does. Besides, my daughter loves stay with her grandma. Excellent, very good. Solo un detalle, aquí sería it does. Okay, it does. It does. Muy buena pronunciación. Thank you. Okay, just one thing. Miren esta pregunta. What does your mom do? Luego tenemos esta. What does your brother do? Y tenemos otras preguntas como who takes care? Ya vamos a ver ese tipo de preguntas. Okay, very nice. Thank you for practicing. Gracias por practicar. We're going to listening. Vamos a escuchar, pues, vamos a escuchar unos audios. There are three people, tres personas. Nos van a decir el name. Nickname. Nickname es como un nombre de pila. Es como que si a los Francisco les dicen Paco o Chico, o a los José les dicen Chepe. Okay, those are kinds of nicknames. Son como tipo de sí, nombre de pila, como sobrenombre, pero no como los apodos que ponen los salvadoreños, que son bien especiales, que ustedes me imagino que conocen varios apodos súper especiales. No, a eso se refieren a, pues, digamos, a sobrenombres relacionados, pues, a su propio nombre. Ok. You're going to listen to the department, hobbies, and the frequency. Frequency es la frecuencia con la que lo hacen. ¿Qué tipo de frecuencia? Ok, for example, always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. O también pueden escuchar every day, every week, once a month. Cualquiera de esas pueden escuchar. That's why it is important. Por eso es importante, pues, como... Oops, I'm sorry. Ok, ya listo, ¿verdad? Ya estamos con name,
nickname, apart, vemos acá, ¿ver? Bien. Just give me a second, se dame un segundo. Okay, we start. Vamos a comenzar. Repeat. Number one. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, number one again, number uno, no. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Okay, me dice aquí Juan de que no escucha, posiblemente sea la señal. Carmen, ¿tú sí escuchas, Carmencita? Yes. Yes. Okay, yes. Thank you. Sí, yo creo que es internet, Juan. Okay, we continue. Number two. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Again, number two. Hi. My name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Okay. Now let's listen number three. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Number three. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay, guys, do we have number one? ¿Alguien tiene el número uno, number one? Mm-hmm. Okay, Yesenia says, okay, Yesenia, what about number one? And Xiomara as well. Okay, Yesenia. Number one is, his name is Peter. Okay, his name is Peter. Perfect. What about okay. His nickname? His nickname is Pete. Yeah. He works in purchasing department. Purchasing. It's purchasing department. Yes. Yes. His hobbies is go out, and he makes always. Yes, very good. Yep, that's it. Let okay. me show you. Very good, Yesenia. Yes, his name is Peter. His nickname is Pete. He works in the purchasing department. He goes out with friends. He always go out or goes out. Siempre sale, ¿verdad? Okay. Good. Si le atinaron algunas o la mayoría, very nice. Okay, Xiaomi, are you ready? Do you have number two or number three? Yes, number two. Number two. Okay, let's go with number two. His name is Mary Jane. Yes, Mary Jane. Nickname is MJ. MJ.
She works in the production department. Perfect. Her hobby is go to the movies. In the frequency, it's never. Yes. Yes, yes, yes. Perfect. Mary Jane, it's the name of this girl, okay? Her nickname is MJ, MJ. She works in the production department. She goes to the movie, she never. Su hobby es ir a las películas, pero ir al cine, pero nunca va. Okay? So, what about number three? Do we have any volunteer for number three? Juan, okay, Juan, do you have number three? Yes. Okay, please. Okay, the number three, his name is Francisco. Yeah. His nickname is Frankie. Could you present the sharp, please? And he worked in finance department, accountant. His hobbies is play video games. He played hardly ever. Okay, yes. Number three, Francisco. His nickname is Frankie. He works in the accounting and finance department. Ese es un poquito largo. And he hardly ever play video games. Okay, so let's listen again, the three. Thank you, Juan. Vamos a escuchar los tres. Vamos uno por uno para que comprueben la información. Check the information. Hello, my name is Peter, but my friends call me Pete. I work in the purchasing department, and I always go out with my friends. Hi, my name is Mary Jane, but my friends call me MJ. I work in the production department, and I never go to the movies. Good evening. My name is Francisco, but my colleagues call me Frankie. I work in the accounting and finance department, and I hardly ever play video games. Okay, very good. So that was the listening exercise. Let's continue with the class. And let's check this. Well, this is very important. Esto sí es super, super, hiper, mega, full, extra importante. Information questions. These are the questions that a reporter or journalist asks. Son las preguntas que hace un reportero. How, what, when, where, who, why. Que es cómo, el qué, cuándo, dónde, quién y por qué. Okay. So, how. How significa cómo. What, ya sabemos que es qué o cuál. Okay. How, cómo. What, qué. When significa cuándo. When, como decir Wendy, pero sin el D. When. Where, dónde. Where, dónde. Who, quién. Who, quién. Why, significa por qué. Why, por qué. So these are the six important words to form or to create questions, ¿verdad? Que son las palabras que nosotros utilizamos para, pues, crear las preguntas abiertas. Recuerde que las preguntas cerradas siempre se comienzan con el do. Do you like? Do you work? Pero en este caso, las respuestas para eso va a decir, le pregunto a alguien, ¿dónde vives? Where are you from? ¿O de dónde eres? No me van a decir la misma respuesta. Hay muchas respuestas para eso. O, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Obviamente todos. Las respuestas son diferentes, ¿ok?
So, tenemos who y me van a ayudar a leer. Soyli, comienzas. Who use. Who used to ask about a person or place. Place. Good. Que lo utilizamos para preguntar acerca de una persona, un lugar, pero principalmente persona. Eso sí es. Ok, Adonai, what? What? Used to ask about information. Yes, about information. That's the thing. Ese es el punto. Se pregunta información. Ok, Luis, ¿me ayudas con where, please? Where? Used to ask about a place. Yes, okay. Cuando vamos a preguntar acerca de un lugar. Thank you. Now let's go with Raquel. ¿Me ayudas con why, Raquel, please? Use. Why use to ask about a reason? A reason, yes. Cuando preguntamos por una razón. Okay, dime por qué. O sea, ¿cuál es la razón de todo eso? Okay. And here we have when, y tenemos when acá. Y pues me va a ayudar Ivania. When. When used to ask about a time. A time. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió? ¿O cuándo fue? Okay. Go. Now, here we have, well, tenemos sí una short presentation, pero antes de eso quiero explicarles lo siguiente. What do I do? Bien, aquí tenemos esto. Cindy, ¿me ayudas con la primera? The information question and the answer. Okay. Aquí es supervise. What do I do? Okay. I supervise the production workforce. Okay. Very nice. Thank you. Now here we have Carmen. Where? And then Jonathan. Where do you work? Where I work in the accounting department. Okay, eso podrías decir tú, mira, eso así aplica para ti. Okay, okay, Jonathan, when? And then we go with Gilberto. When go to May? Meetings. Yeah. When we go to meeting? To time where? A week. Necesito que te aprendas la pronunciación de estas palabras, Jonathan, porque estas las vimos antes. We, recuerda. Ajá, porque me dijiste we, y ahí es we. Ok, Gilberto, how do they learn the marketing? They investigate the customer need. Okay, needs, yes, that's it, thank you. Okay, and then listen to Santos. What time do you take breakfast? Uh-huh. I take breakfast at 8. At 8, okay, good, very nice. Bien, vamos a seguir después. Ahora quiero que me digan, ¿qué cosas no soportan? I can't stand. Así como me dijeron al inicio, ¿ok? So, I can't stand. Seguimos ahora con Santos, Raquel, Nelson y Marvin. ¿Ok? Santos. Ok. I can't stand the music of Bad Bunny. His music is really bad. Ok, yeah, you don't like it. So, that's it. I can't stand. Ok. You're not going to the concert, right? You're not going to the concert. Okay, what else? I can't stand so many problems at work. I get too stressed. Yeah, it's really stressful. I can't stand workshop operates when I am the house. Okay, nice. Okay, thank you, Santos. Very nice. Raquel and then Nelson. Okay, Raquel? Okay, teacher. I can't stand with cats. Cats. I can't support a thing to me. I can't stand
good soup. I can stay win. Ganar. When I thanks day, don't listen to. Ah, when. Listen to me. Cuando no te escuchan. When they. When okay. They don't listen to me. Okay. I can say that they make a white. No sé cómo dicen. ¿A qué te refieres? Cuando, cuando dicen. Ya ni me acuerdo qué he puesto. Es want, W-A-I-T. Wait. Wait. Ajá. Okay, good. Thank you. Okay, now let's listen to Nelson. Are you ready, Nelson? Hi, I can stand not mosquitoes. I am not for cats. I can stand the hat. Ah, el calor. The heat. Okay. Sí, heat. Oh. Heat. Perfect. Thank you. Y uno más. Vamos a tener a Marvin Adonai. Are you ready, Marvin? I can stand the music reggaeton. Oh, okay. I can stand dishonest people. Ah, dishonest people. Okay, good. What else? I can stand the spider. I'm sorry. Solid. Okay, good. Thank you. Okay, now let's vamos a ver de nuevo esto y vamos a un ejercicio. Recuerden siempre, ¿verdad? Cuando preparen lo que van a decir, traigan ya listo cómo lo van a pronunciar, ¿verdad? Por eso les mando la actividad tempranito para que sean fluido. Okay, what, where, when, how, what, ¿verdad? Entonces son las palabras que utilizamos acá para esas preguntas. Y se dan cuenta, las preguntas ya no son yes, no. Aquí ya no contestamos con yes o con no. Aquí damos explicaciones o damos razones, ¿ok? So, no, sí. This is the main point. Ese es como el punto principal. Ok. Create question based on the answers. Vamos a ver preguntas creadas o basadas en las respuestas. I work in the blue building. Trabajo en el edificio azul. Tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes, and so on. Okay, read the answers, lean las respuestas y me dicen si les parece, ¿verdad? Alguna idea acerca de algunas preguntas. Okay, so for this, vamos a tener a Xiomara para que me elija uno. Okay, Xiomara. Lee primero y tú me dices cuál. Y después de Xiomara vamos a tener a quién vamos a elegir. Después de Xiomara vamos a elegir a Zoe. Okay, number one. I think it's what does Maria every Friday. Ok. Creo que en lugar de María, creo que es what es para tú. Porque como te dicen, I have to write. What I do. What do you do every Friday? Ok. Yes, excellent. Ok, vamos con Soily y después Elvi. Where do you work? I'm sorry? Where do you work? Yes, number two, right? Yes. Where do you work? Thank you. Elvi, what about you? Number three. Okay. What I
do Maria and start working at 10 p.m. Okay. What time? Podríamos hacer aquí, do we, nosotros, porque está hablando de María y yo. What time do we start working? Thank you. Okay, do we have volunteers for number 4 and number 5? Porque acá vamos a elegir, si no me salen voluntarios, vamos a elegir a Gustavo. Can you help me? With 4 or 5? Tengo problemas con la design. ¿Qué significa? Design es diseñar. Ok. Ya me confundí. Ok, no problem. Tranquilo, tranquilo. Te veo preocupado. Relax. Ok, Santos. Any idea, Santos? 4 or 5? Okay. Quiero ver. Who designed? Creo que no. Creo que me confundí. Okay. Juan. Thank you. Juan. Maybe what they do, the design. Okay, sería algo así. Mm-hmm. What do they? Mm-hmm. What do they? Okay. Yeah, what do they do in the department? Podría ser para ponerle como más sazón. What do they do in the department? Okay, Yesenia, tenías 1, tenías number 5 o number 4? Sería what do they have a meeting? Okay. Aquí vamos, en lugar de what, como estamos utilizando because, vamos a utilizar ¿por qué? ¿Cómo decimos por qué? Why. Yes. ¿Por qué tienen reunión? Ah, ellos tienen reunión porque, because we have to talk about the inflows and outflows. Porque vamos a hablar acerca de Carmencita, ¿qué dije que significaba inflows and outflows? Carmen. Entradas y salidas. Yes, entradas y salidas de dinero. Okay. Ahora, algo que quizás es muy importante. Thank you, Carmen. Thank you. Gracias a todos los que me apoyaron. Ok. Siempre que preguntemos con why, vamos a contestar con because. Why significa por qué. Y because significa ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ah, que la primera, why, es un porqué de pregunta. Y el otro es because, es un porqué de respuesta. Eso si gustan, anótenlo, eso es bien importante. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? En español, la única diferencia es que el porqué de pregunta va separado, ¿ve? ¿Por qué? Y el porqué de respuesta va unido. Pero en inglés, la diferencia son dos palabras. Why, ¿qué significa por qué? Y because, que es un porqué de respuesta. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué llegaste tarde? Why are you so late? ¿Por qué estás tan tarde? Ah, because the traffic. Y empiezan a dar excusas, ¿verdad? So, ese es el punto. Esa es la explicación. ¿Okay? Why and because. Because. Why and because. No podemos dar una razón con why porque eso es solo para preguntas. Y no podemos hacer preguntas con because porque eso es solo para respuesta, para dar razones o explicaciones. Ok. Now, information questions. Tenemos algunas de todos estos, ¿verdad? Y quiero que me ayuden a pronunciarlas, ¿ok? Let's start with Ivania. Number 1. Recuerda que aquí es chocolate. Chocolate, no chocolate. Chocolate. Please, Ivania. 1.
Why do you like chocolate? Ajá, y la respuesta, because. Because it's sweet. Sweet. Sweet, sweet. Mm-hmm. Sweet. ¿Por qué te gusta el chocolate? Porque es dulce. Ok, now, en teoría. Ok, let's go with number two. Y me va a ayudar acá Gilberto. Where does, ok, Gilberto, where does she? Where does she study English? Ok, she studies. She studies at English Corporation. Corporate. Increíble. Estás inventando, Gilberto, ya veo que te gusta inventar, ok. Inglés corporativo. Este Gilberto sí es creativo. Ok, thank you, thank you. Elvi, yes. Where does he work? Uh-huh. He works in the supermarket. Works, yes. Yes, very good. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, does he work? Aquí no tiene eso, pero aquí sí. ¿Por qué no tiene ese acá, teacher? Ah, porque aquí estamos utilizando el does, que es un auxiliar. Eso sirve para hacer las preguntas y le quitamos. Ok, o sea, en pocas palabras, la S para los verbos solo la vamos a utilizar en las oraciones afirmativas. He works, he works. Ok. That's it. Information questions son ejemplos de preguntas. Ya vamos a comenzar a hacer preguntas. We're going to start creating questions. Because conversations are based on questions. Las conversaciones están basadas en las preguntas. ¿Ok? Bien, seguimos con I can't stand. Y seguimos en este caso con Luis. Are you ready, Luis? I can't stand. Ok, Luis. And then Jonathan. I can't stand eat garlic. Ah, and garlic. El ajo. Yes. ¿Ok? I can stand the cats. The cats. Okay. Yes. Finish. Okay, good. Thank you. Now, Jonathan and then Gilberto. Okay, Jonathan. Can stand God? I can stand dogs. Okay. I can stand cricket. ¿Qué es eso? No sé cómo se dice grillo. Ah, grasshopper. Mm-hmm. Grass. Hopper o grasshopper. Ok. Thank okay. you. Thank you, Gilberto and Juan. I can stand. My mom has a cat. Cat. I can stand. Okay. I can stand it because it's now in scandalous. Okay, good. Thank you. Okay, very nice. Utilizó el because, mira. Utilizó el because, Gilberto, ¿verdad? Porque está dando una razón. Thank you. Okay, Juan and then José Martínez. Juan, if you can, si puedes, Juan, and then José Martínez. Okay. I can't stand the sunny days. Ah, really? Because okay. I don't like it. Okay. I can't stand to wait a lot of time to buy pupusas. Yes, that's it. I agree. Can't stand. Okay. Very nice. Okay. One more? No, no more. No. Okay. Okay. Can't stand to wait too much time to for buying pupusas, dice Juan. Esperar mucho tiempo para que le den las pupusas a uno, eso es, but that is terrible. Creo que a nadie le gusta eso. Okay, now let's listen to José Martínez. No, José Martínez, I guess. I don't know if you are there. ¿Estás por ahí, José Martínez? Yes. Okay, please, continue. I can't stand reggaeton and urban music. Okay, no urban music. Okay. I can't stand go to hospital. Ah, okay. Yes, go to hospital. Only that. Only that. Okay, good examples. Buenos ejemplos. Okay. Now, let's continue. Ya solo nos quedan 18 minutos. 18 minutes and we finish. Okay? And
Here we have information questions. Ya las acabamos de leer. Esto es importante. Esta es como una fórmula, digamos. Cuando tenemos una fórmula, entonces ya no se nos va a olvidar. ¿Cómo se llama? A la hora de hacer preguntas, ¿ok? So, here we have, solo una pregunta, si alcanzan a ver toda la imagen o bien, o sale partida, sale cortada. ¿Sale completa, Soyli? Sí, yo puedo completa. Ok, ok, good. So, aquí tenemos esto, vean. Tenemos what, where, why. En lugar de eso, también podemos tener how, podemos tener who, when, cualquiera de esas, ok. Ahora, ya que tenemos esta, vamos a utilizar cualquiera, ya sea does o vamos a utilizar do. Ya saben que does, Jonathan, ¿para qué utilizamos does? Para tercera persona. ¿Qué, cuáles son las terceras personas, Jonathan? Son she, tres. ¿Sí? It. Uh-huh. Aquí está, ya está. He. She. Ajá, he, she, it. Uh-huh. Así es. Entonces, esas son las terceras personas. Aunque, si no queremos decir he or she, podemos utilizar el nombre. Paul, Jane, o si queremos hablar de un perrito, the dog, the cat, si queremos hablar de un gato. Ok. Luego, miren, el verbo fácil, sin complicaciones. El verbo no tiene ningún cambio. ¿Ve? Tanto para tercera persona como para el you. ¿Ok? No hay problema. Y luego podemos utilizar un complemento. Un complement. ¿Ok? Ahora que tenemos esto, vamos a ver qué preguntas me pueden hacer. Seleccionen una palabra de estas. Esta, cualquiera. Intentemos hacer preguntas utilizando una pregunta. I'm sorry. Utilizando, ¿qué? Así que no encuentro esto. Una palabra de estas, otra puede ser de estas, otra de estas, una de esas, y así. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar con, in this case, con Cindy. ¿Ok, Cindy? Vamos a inventar. Si tienes dificultades, como siempre, si alguien tiene dificultades, ya saben que les apoyamos. ¿Ok? Ok. What? What? Does? Does. Mm-hmm. Does. She work. Working. Work. Bien. O podemos decir, what does she like? Like. Ajá. Estamos okay. Preguntando qué le gusta a ella. Mm-hmm. What does she like? Y hasta aquí la podemos dejar o le podemos poner un complemento. El complemento no es tan importante. Sí, o sea, sí, pero no siempre va a haber un complemento. What does she like? ¿Qué le gusta a ella? Ok, perfect. Now let's listen to Gustavo. Ok, Gustavo, another question. Vamos, inventemos okay. Preguntas. What do you like ice cream? What do you like? Oye bien, like. What do you like? Ahí está. Like. ¿Qué te gusta? Esa es la pregunta. Pero si le preguntamos, ¿qué te gusta, sorbete? Entonces, no suena bien, ¿verdad? Sería también, where do you work? Podría ser la otra también, que sería, where do you work? Excelente, yes. Ya le captaste la lógica. Good. Ok. Now let's listen to Carmen. Okay, Carmen, Sira, and then Raquel. Another question. Where do you Va bien. Where do you? Where do you study? Yes. Aunque me estás inventando porque no está en ninguna de esas palabras, pero está bien. No hay problema. No concordaba con otra. Pero está bien, Carmencita. Where do you study? Okay.
Okay. Where do you study English? Where do you study French? ¿Dónde estudia francés? Y si son complementos, ok. So that's good. Thank you, Carmencita. Very nice. Now, Raquel. And then, José Martínez. What does he play football? Así sería nada más. What does he play? What does okay. he play? ¿Qué juega? Porque si no sería, ¿qué juega fútbol? Está rara la pregunta. O sea, ¿qué juega? Ahí está. Ok. Yes, Adonai, si tienes una duda. El where lo podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Y tú? Sí. Cualquiera. Okay. Tenías una pregunta. Si quieres, arma una si quieres. Ok. What do you brush the teeth? Vaya, pero aquí le estás preguntando ¿qué te lavas los dientes? Mejor sería ¿dónde te lavas los dientes? Where? Ya, o ¿por qué te lavas los dientes? ¿Sí captas? Porque si te pregunto, Adonai, ¿qué te lavas los dientes? No mucho, ¿verdad? Sería, ¿por qué te lavas los dientes? Ah, y tú dices, because. O, ¿dónde te lavas los dientes? Ah, en la piscina, en la playa, en la oficina, donde sea. ¿Ok? Perfect. Okay. Let's go with José Martínez and Elby. Para ir terminando ya. Solo 11 minutos nos quedan. ¿Ok, José? Please, your sentence. Ok. Why do you play football? Yes. Why do you play football? Ah, because I love it. Ah, porque me gusta, porque me encanta el fútbol. So, you can say reasons, puedes dar razones. Okay, Elby, your turn. Where do you work? Where do you work? Okay, ¿dónde trabajas? Yes, okay, that's it. Tomorrow we're going to continue. Mañana vamos a terminar con pues estas, ¿qué? Vamos a terminar con estas oraciones. Recuerden, remember that we always have feedbacks. Tenemos retroalimentaciones de lo que hemos visto la siguiente clase para que no tengamos problemas, ¿verdad? Así que, pues, me alegra que la mayoría realmente ya terminó el midterm y según veo, es buena nota. Vamos bien, nadie me va dejando ¿cómo se llama? Con calificaciones bajas, ¿verdad? Solo un detalle. Siempre completen todas las tareas, porque hay algunos que yo sé que acá que no tienen problemas con los exámenes, pero puede que tengan 8, porque les hizo falta otra parte, no es que se equivocaron, ¿verdad? Entonces, si se sacan mala nota, recuerden que pueden volverla a hacer para subir de nota. Esa es la ventaja de la plataforma. Ok, I can stand, solo nos quedan 10 minutos y vamos con I can stand de Ivania and then Henry. Ok, Ivania. I can stand people who are slow to work. I can stand having a mess in my house. I can stand onions. I can stand the smoke from the cars in the street. I can stand a snake. Ok, good. No sé por qué no le gustan las serpientes a usted. Ok. I can't stand snakes. Ok. Thank you. Good. Bien, ahí pone José que les va a regalar una serpiente de peluche. Ok, Henry. Henry, are you there? ¿Estás por ahí, Henry? Bien, parece que no. Ok, Gustavo. I can't stand. Gustavo. Hello, hello. ¿Qué andas haciendo? Okay. I can't stand sleeping in the class. Okay. Ya any other? Pasado. Solo una. Yes. Estaba bien tacaño. Okay, thank you. LB, and then we go with Cindy. Okay, LB. I can stand the lies, the lies. Las mentiras, lies. Okay. In
in beauty and the traffic. La impuntualidad y el tráfico. Yes. Unpunctuality. Unpunctuality. Impuntuality. Okay, thank you. Abonando lo que dices. Lies significa mentiras. Liar significa mentiroso. No sé si vieron una película de Jim Carrey que se llama Mentiroso, Mentiroso, en la que el hijo, él es abogado y el hijo pide un deseo de que él no diga mentiras durante un día. Entonces, la película donde sale Jim Carrey se llama Liar, Liar. Es un juego de palabras porque abogado se dice lawyer. Liar, lawyer, liar, lawyer. Entonces, por ahí va eso, ¿verdad? Entonces, lies, mentiras, liar, mentiroso. Ok, Cindy. Gustavo, antes de Cindy, yes. Y personas mentirosas. Ah, la, no, liars. Liars, ok. Liars, mentirosas. Teacher. Yes. Metido. Metido. Ajá. Ok. Fíjate que me dejaste esa. Ya te la voy a decir, ya se me voy a recordar. Solo deja que pase Cindy. Este Jonathan a saber a quién le quiere decir. Ok. Si no, vamos a inventar una palabra. Ok, Cindy. Antes de decir metido, vas tú. Ok. I can stand the heat. I can stand the onion. I can stand the maltrato animal, abuse, creo. Okay, animal. Abuse. Abuse. Y I can stand the meth. The meth. What is that? ¿Qué es eso? Ay, no me acuerdo. Hablándote en español. Okay. Meth. Meth es que meth es como... Meth. No, es M-E-S-S. Ah, de mes. Mes. Ajá. Vaya, Messi es desordenado. Mes eso, es desorden. Desorden. Ah, Cindy, eso. Estás inventando, ya estás como Gilberto. No. Que me inventa palabras. Ok, ok, good. Meddler, meddler es metido, chute. Jonathan, anótalo. Te veo motivado con... Meddler, okay. Hay otras formas de decirlo, pero ya vamos a ver otras maneras, okay. So, es que, teacher, le pregunté por esa palabra porque hay muchos ahí en la empresa. Ah, no, sí, eso, olvídate, eso. That's something that happens in every enterprise, en todas las empresas. Preguntarle a todos, ¿eh? There is always like there are always difficult people. Siempre hay gente difíciles, right? With different personalities, con personalidades diferentes. Wow. Tema para otro día. Okay, I'm going to check the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia because we are finishing. Ya estamos terminando. Solo, pues recuerden siempre, bueno, intenten no dejar de último, pues, lo de las tareas. Dos cosas importantes que voy a decir ahorita y necesito que me pongan atención. Esta semana o la otra les van a enviar seguramente una encuesta de satisfacción. Es posible que le envíen esta encuesta acerca de la de mi metodología, de cómo se ha trabajado conmigo. Esa encuesta va a ser personal, pero más adelante, al final, en la última semana, les van a enviar una encuesta de satisfacción, pero esa no la van a hacer de un solo, la vamos a hacer en la última clase. Repito, van a haber dos encuestas. La primera, que seguramente va a ser esta semana, es sobre la satisfacción o qué tanto les ha parecido mi clase, qué tanto les ha gustado mi metodología. Y la segunda encuesta que les van a enviar la otra semana, esa va a ser la encuesta final y esa encuesta la vamos a realizar el último día de clase. No se puede realizar antes, porque yo les voy a ir indicando los pasos. Les tengo que dar códigos, les tengo que dar fechas. Y para no hacer un desorden, porque nos llama la atención cuando a veces desarrollan mal las encuestas, mejor las voy asistiendo y las vamos haciendo paso a paso. ¿Ok? Para que no haya problemas. ¿Ok, my friends? So, please be ready for the attendance list. Estén listos para la lista de asistencia. Cindy.
Present. Thank you. Elvi. Present, teacher. Very nice. Gustavo. Hi. Oh, and Henry. No, Henry. Ivani. Present, teacher. Thank you, José Martín. Yo tengo mala señal, teacher. Okay, yes, sí, Henry. Hoy hemos tenido señal pues bastante mala, pero ya aquí te puse la asistencia. Thank you. José Martínez, hello. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Campos. Present. Nice. Francisco Martínez. It's not here. Gilberto, hello. Present, teacher. Thank you. Jonathan. Present, teacher. Good. Luis. Present, teacher. Nice. Adonai. Present. Good. Nelson. Present, teacher. Okay, good. Raquel. Present, teacher. Santos. Present. Good. Xiomara. Present. Yesenia. I'm here, teacher. There. Soyle. Teacher. Luego, Carmencita. Present, teacher. Ok, good. Y solo una cosa más. Se dieron cuenta que ahora en el chat escribió Luis, ¿verdad? Que se llama Luis. Luis Bonilla, ¿verdad? Escribió en el chat aquí de porque él es la persona que a veces está monitoreando para revisar si todos tienen la cámara activada, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces hay momentos en que uno la desactiva porque hay una emergencia o algo, se entiende, o van de viaje, van de camino, pero es importante mantenerla activada. Ok, my friends, solo se queda ahora, quiero ver, le tocaría a Jonathan. Jonathan, te quedas ahora. Jonathan Anaya. Bye, teacher. Resto, nos vemos. Bye, bye. 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 Okay. Let's see, Jonathan. Pues comentarte que estos minutos se pasan bastante rápido. Sí, normalmente no se siente, ¿verdad? El tiempo que pasa. Así que si gustas, podemos hacer dos cosas. Ya sea uno, un repaso de algún tema que sientas que te cueste un poquito. O podemos practicar también conversaciones o la pronunciación de ciertas cosas. O te puedo hacer una pequeña entrevista. Tú me dices ahí. ¿Qué te parecería? En lo que me sea un poco, que no entiendo mucho de los verbos, cómo puedo ocupar en oraciones. Va. Ok. Déjame ver acá. Ya vemos eso. Ok. Ok, aquí tenemos, here have some verbs, aquí tenemos estos verbos. De estos verbos tú conoces varios, conoces bastante, aunque parezca que no. Aunque tú digas, no, teacher, la verdad que no conozco, pero sí conoces varios de estos verbos. Hay unos que son bien fáciles, ¿verdad? Ahora, tenemos un detalle que son lo de las terceras personas. ¿Consideras que eso es lo que te cuesta un poco? Sí, es que lo que me cuesta es cómo poder hacer una pregunta. Vaya, enfoquémonos en las preguntas. Que de hecho es lo que estábamos viendo ahora. Sí, es lo que estamos viendo ahora. Vaya, muy bien. Vaya, para hacer las preguntas. Bien, tenemos esto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te recuerdas que las otras preguntas que hacíamos era con el do o con el das? Por ejemplo, esa, ¿verdad?
Esas son preguntas que, por ejemplo, do you like pizza? Y esa ya es una pregunta. Tenemos la otra que era, does she study English? Ajá. Y preguntamos, acá, en la primera preguntamos, do you like pizza? Lo de la fórmula que de ahora, yo sé que me puede ayudar un poco. Vaya, eso es lo que te quiero explicar, pero principalmente, fíjate bien, estas las preguntas que tenemos con el do o con el does, siempre se van a contestar yes o se van a contestar con no, ¿sí? Y con el does es tercera persona, ¿verdad? Exacto, es tercera persona. Ahora, ya tenemos este tipo de preguntas, do or does, pero ahora con estas, siempre vamos a utilizar el do y el does, pero estas palabras van a ir al inicio. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí vamos a ver. Aquí. ¿Ve? Si te das cuenta, aquí siempre tenemos el do, mira. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, siempre va a estar este el do, o puede ser el does. Pero la diferencia de ahora es que ya tenemos estas palabras. What, where, when, how. What. Esas palabras siempre van a ir al inicio, ahora. Siempre van al inicio en cualquier pregunta. En cualquier pregunta siempre va al inicio. ¿Te acordás que antes veíamos que el do o el does iba al inicio, verdad? Ajá. Pero, ¿y si van así? Si las preguntas son para sí o para no. O sea, para que la respuesta sea sí o no. Pero en este caso, estás preguntando otra cosa. Por ejemplo, yo te digo, tú trabajas, la pregunta es, ¿trabajas los sábados? Y tu respuesta es sí o no. Sí. Sí, vaya. Ahora, oye bien esa pregunta. ¿Por qué trabajas los sábados? ¿O dónde trabajas los sábados? Entonces, ya vienen otro tipo de preguntas. Esa pregunta ya es común. Cabal, exacto. Y que no vas a contestar sí o no. Vas a dar razones o vas a dar explicaciones. Ah, razones. Ah, bueno. Es por eso que utilizamos estas. ¿Ve? Es por eso que utilizamos estas. Ya. Entonces, en lugar de what, aquí le podemos agregar otras. Por ejemplo, las otras palabras. Por ejemplo, when. When. Le podemos agregar where. Le podemos agregar how. Ahí está. Uh-huh. Ya. Entonces, ahí están, ¿ve? Sí. Ahora, intentemos hacer preguntas. Vamos a ver, ya sea con el does, que esa pregunta, pues básicamente, permítame, esta pregunta iría acá, ¿ves? Acá y vas acá, o haces esta pregunta para acá y vas acá. ¿Ok? Sería, why do you like football? Yes. What do you like or what do you play? What do you like? Okay. What do you like? Football? ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, pero esto, ¿qué significa esta palabra? Ajá. Está bien lo que decís, te gusta el fútbol, pero ¿qué significa esta palabra? Ajá. ¿Te acuerdas qué significa? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Por qué? Ahí está, Jonathan. ¿Por qué te gusta el fútbol? Fíjate. ¿Escuchaste la diferencia? Do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Y te van a decir yes or no. Pero si preguntas why do you like football? ¿Por qué te gusta el fútbol? Ah, because it's exciting, porque es emocionante, hay goles. Ya. Ahí llega la explicación. Exactly, exactamente. Bien, vamos con otra pregunta entonces, ya que hicimos esta. Hagamos otro. Where do you wet play? Where do you play? Ajá. O puede ser where do you play? ¿Dónde juegas? ¿Dónde juegas? Puede ser fútbol, básquetbol, voleibol, lo que sea. Ya. Bien. Uh-huh. Ahora vamos a hacer. O sea que cuando se usa what o do, o sea que si uno hace una pregunta
Intermedia se puede. ¿Cómo intermedia? ¿A qué te refieres? ¿Cómo a dónde o por dónde más o menos juega? Sí, sí, claro. Claro, bueno. Solo que este es la fórmula o este es el formato. Siempre va a ser what do you, where do you, when do you, what does. Ajá. Ahora hagamos una pregunta con does para ir terminando porque ya se nos está acabando el tiempo. What does he, hey? Aquí dice he, Jonathan, acuérdate. He. What does he like the books? Vaya, vamos a hacer otra. Es que aquí está preguntando qué él está. Uh-huh. Ajá. ¿Qué él le gusta el libro? Estas preguntas. Uh-huh. Entonces sería mejor así, mira. Where, vaya. Where significa dónde. Uh-huh. Where does he take the bus. ¿Dónde toma el bus? El bus. Ajá, el bus. Ahora vamos a hacer otra con das. Vamos a hacer la última. ¿Cómo sería la última con das? Te voy a ayudar. Why? Why? Why does? Why does Paul, creo que es. Muy bien. What does Paul? Why does Paul? Brooks. Brush. Se cepilla. It's a cry. Aquí sería the teeth, los dientes. Ajá. Entonces, estás preguntando por qué Paul se cepilla los dientes. ¿Te has visto? Ajá. Bastante bien. Bastante bien. Sí, tiene, entonces, tiene mucho sentido aprender un poco de inglés. Sí, ya viste que no está tan perdido. Solo que, ajá, sugerencia, Jonathan, necesito, ajá, que mejores la pronunciación porque hay palabras que ya las hemos visto, pero al parecer se te están olvidando. Necesitas practicarlas porque ya vi que las preguntas y la gramática no te cuesta. Yo siento que, ajá, eso le entendés. Es lo que siento que necesitas. En la pronunciación. En la pronunciación. Porque hay palabras que decís he y es he y ya estudiamos. O cuando para decir nosotros, decís we, y es we, y ya lo estudiamos la semana pasada. Y el traductor de Google le ayuda bastante a uno. Claro, claro, así que necesito que sigas practicando, y se nos acabó el tiempo, ¿oíste, Jonathan? Así que nos vemos mañana, ¿oíste? Te cuidas. Buenas noches. Good night.